Capital Tucumán, muy buenas noches. Información destacada que deja esta jornada. Las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán ya anticiparon cómo será el ciclo académico del 2022. En la UNT, el ciclo académico del próximo año será pleno y absoluto. La presencialidad, con resorte en las últimas resoluciones del rector de la Casa de Altos Estudios, es apoyada en este ciclo lectivo por actividades virtuales. El año próximo, presencialidad plena, pero también se trabajará para revertir índices sensibles que dejó la pandemia a su paso. La deserción de aproximadamente un 30% de estudiantes y una baja sensible en el nivel de egresos. Fue intensamente buscada después de varias horas de un trabajo intenso por parte de los efectivos policiales. La Dirección General de Trata de Personas y Violencia de Género, los uniformados de estas divisiones, hallaron a Nadia Florencia Serrano, la adolescente de 15 años que permanecía desaparecida. La menor iba en un colectivo que circulaba por la ruta 301. Como siempre, nuestra invitación, sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán y no se olviden que también estamos en tucumán.telefe.com. Muchas gracias, buenas noches.